Para el baño de Miguel Ángel, ya está lista, ahorita ya se la llevamos para el baño de él. Bueno, ¿cuál es el baño? Hace un año y medio lo diagnosticaron con leucemia linfoblástica aguda. En este momento contamos con un niño muy especial en nuestra fundación, se llama Miguel Ángel Delgado. Él vive en Calarcá, tiene 4 años. Él es un niño que se le diagnosticó una leucemia, tiene un problema visual debido a su tratamiento intenso que le han hecho. Realmente su familia es muy linda, es una familia que nos ha dado ejemplo, porque es una familia muy unida en medio de sus condiciones, en medio de las condiciones en que viven, es una familia muy hermosa. Pues la fundación le ha servido a Miguel en mucho, porque la relación, pues Marien lo quiere mucho. Y por ejemplo, si Marien él necesita, cuando hay una actividad, lo primero que llama es a la mamá para que lleve el niño. Y la verdad, pues, con el niño, la doctora Marien se ha manejado bien porque ella fue la que le dio la camita, que ya el colchón, que el televisor. Cuando le llegan ayudas, ella misma nos llama, nos dice que vamos por ayudas. Si uno le dice, no tengo para el pasaje para ir por las ayudas, entonces ella dice, pues yo les doy. Quisiéramos, pues, que muchas personas se enteraran de las condiciones en que vive. Se le ha hecho la habitación a él, pero en este momento no se ha terminado. Y la meta de nosotros es poderle mejorar su calidad de vida. Desde hace 6 años, dibujamos sonrisas de esperanza. Entonamos cantos de alegría. Mantenemos viva la pureza. Abrazamos la ternura y la espontaneidad de la niñez. Gracias a la noble labor de la Fundación Amor al Prójimo y a su fundadora María del Socorro Marín Villarreal, quien después de que se le diagnosticara un cáncer y de practicarse un largo tratamiento, dirigió todas sus energías a mejorar la calidad de vida de niños, niñas, jóvenes y madres cabeza de hogar con cáncer, pertenecientes a los sectores más vulnerables del departamento del Quindío. Queremos cumplirle el sueño a todos los niños y nosotros humanamente no hemos podido porque no tenemos un apoyo integral y fijo para poder cumplir todos estos sueños. Las necesidades más básicas son pues realmente los mercados que quisiéramos cubrir a todos los niños, sus implementos de aseo. Contamos con amigos maravillosos que nos colaboran, pero realmente no es suficiente para cubrir todas las necesidades que tenemos con los niños.
En este momento tenemos la dificultad del transporte con alguno de ellos, porque hay muchos que viven en veredas y pues no alcanzan a suplir sus necesidades por lo del transporte. Que necesitamos las vitaminas que no deben de faltar a todos los niños, como el Ensure, el Pediasure, son vitaminas diarias para ellos y nosotros no alcanzamos a cubrirlas para todos los niños. La fundación se constituye hoy en un punto de encuentro para familias que reciben apoyo en áreas como nutrición, vestuario, transporte, recreación, asistencia jurídica y acompañamiento psicológico. Amor al Prójimo es una iniciativa de la sociedad civil, soportada en el trabajo en equipo y la autosostenibilidad que, por medio de pequeñas acciones cotidianas y grandes logros, ha mejorado la calidad de vida de muchos niños que viven en esta condición. Puedes consignar dinero a la siguiente cuenta de ahorros: 1367-0002-6976 en el Banco Davivienda, Fundación Amor al Prójimo.